Hola, ¿qué tal? Aquí Sherpo. Pues me acaba de llegar el paquete feliz. Aquí presente. El paquete feliz orgullosamente asiático, puesto que viene directamente desde Japón, aquí dice. Sí, es una figurita que costó cerca de... No se alcanza a ver bien, pero 16.460 yenes. Que en pesos son un montón. Bien, este video será improvisado. Soy muy malo improvisando, pero a ver qué sale. Antes de continuar, quiero agradecer a OnlyKMA, Only Kuma, o como se pronuncie, que gracias a él fue posible ordenar esta figura. Bueno, vamos a abrirla. Nada más y nada menos que Momohime, el videojuego Muramasa. O como dirían por ahí, Momo Mami Hime. Que es un muy mal chiste. Pero aquí está la figura, como podrán ver, todavía no la abro. Este papel a la basura. Bien, yo creo que podemos abrirla. Ah, esta por cierto es la primera figura que ordeno de Japón. Si ordeno otra figura, bueno, realmente tendré que pensarlo mucho. Pero para ser la primera realmente no me arrepiento. Estoy muy feliz que haya llegado. Tardó un rato, pero aquí está. Lamento esta mala improvisación, en serio. Viene, 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 viene. Ahí está. Bien, ahí está. Viene con un instructivo incluso. Instructivo. Bien, aquí viene el cómo... ¿Qué? Ah, bueno, algo de la improvisación saldrá bien. Ah, sí, bueno, para quienes no conozcan a Momohime, tengo entendido realmente que Momohime, siendo el personaje principal del videojuego de Muramasa, es una princesa que es poseída por un samurái demoníaco o algo así. Así que podría considerar que el personaje es... Pero nada, no, no creo. Bueno, a ver. Yo creo que vamos a irlo abriendo. No tengo idea de cómo se abre este, por cierto. Vamos bien. Disculpen, me tardo mucho. Bien, la una. Más libre. Por favor. Ah, bien. Después de este ejército de diurex. Ah, diurex japonés, o sea, no cualquier diurex, es diurex japonés. Quiero recalcar esto. Ya pudimos abrir esto. Pero algo lo está atorando. Probablemente más diurex. Ah, por supuesto, claro. Vamos, ya. Este es el sistema de seguridad, yo creo que para que la aduana no meta mano. Por cierto, mencioné que también ordené el juego. Bueno, si no lo mencioné, lo menciono ahora. También ordené el juego, solo que de hecho este videojuego, Muramasa, solo que por motivos ajenos a mí, bueno, todavía no llega. Pero llegará. Más les vale porque ya pagué por él. Ahora sí. ¡Más diures! Por favor. Ok, esto está volviendo tedioso.
Ahí está ya. Ah, por fin. Esto. Aquí está la figura. Chachan, creo que ni siquiera lo estuve enfocando bien, ¿eh? Ay, algo se cayó. Miren este sable. Sí, lamento la patética improvisación. Pero aquí está. El paquete incluye este... rocker. Y a ver... O sea, hasta huele a... a nuevecito asiático. Con que no tenga algún mosquito ahí que me la dañe. Incluye... lo que es esta cosa. Realmente, que ni siquiera sé si está enfocando bien. Esta manita para meter la espada que se me había caído. Ahí está. Ah, de hecho está bien chido. Incluye más plástico y más plástico y por supuesto la figurita. Aquí está, está muy bien hecha. Plástico. Ah, está bien, quédatelo. Pero la voy a armar. A ver, vamos a armarla y les voy a enseñar. Después de otras tantas complicaciones que incluían leer el asqueroso manual, que está aquí, ya por fin pude terminar de armarla. No era tan complicado tal vez, pero aún así. Como habrán notado, pueden poner la espada envainada o desenvainada. Aquí decidí ponerla desenvainada. Ah, sí. No sé si está bien hecho, pero así creo que se ve bien. De nuevo, cabe destacar la cara, insisto, que está muy bien hecha. De hecho, aquí de perfil se ve bien. Se ve de frente y se ve de otro perfil. Los ojos también son muy, muy buenos. En cuanto al detalle de la base, las piedras y el agua, la cámara no le hace justicia, pero está muy bien detallado. Incluso aquí hay un detalle muy, muy padre con el agua. En cuanto al cabello también. Las divisiones del cabello, las líneas. Muy bueno. El traje creo que es flexible. No, creo que no. Hasta el detalle de las flores. Es decir, la figura es muy buena, es muy detallada. Vale la pena, sí, sí vale la pena. Si tienen la oportunidad de conseguirla, sí, consíganla. Y mejor aún, si tienen la oportunidad de jugar el juego, también consiganlo, cómo no. Y este es Momohime, me reservaré el comentario de esa toma. Y bueno, eso sería todo, gracias por ver el video, Serpo fuera.